Bueno, vamos al mambo, déjame ver. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, volvemos con otro de mis casos. Me lavé el cabello con Coca-Cola. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y aquí estamos otra vez en otro capítulo de Me lavo el cabello con cosas raras, ¿verdad? Deberíamos hacer una serie así de me lavo el cabello con cosas raras porque, bueno, porque sí, yo me lavo el cabello con cosas raras que no todo el mundo lo hace, pero bueno, yo me he atrevido y no me ha salido mal. Así que nada, bueno, en el día de hoy, como ya les dije, vengo a contarles que me lavé el cabello con Coca-Cola porque realmente yo quería saber si era verdad todos esos mitos que dicen que el cabello que te queda fabuloso. Hay gente que dice que no queda bien, hay gente que dice que te da volumen, otra gente que dice que te da suavidad. Y yo dije, pues mi amor, vamos a probarlo. Total, no vamos a perder nada. Y yo sé que el cabello con la Coca-Cola no se me iba a dañar. Entonces, como ustedes pueden ver, fui a mi supermercado y me compré esta latita porque aquí en casa no consumimos Coca-Cola y ya con una latita basta y sobra para yo lavarme todo el cabello. Pero como ya les dije, antes de lavarme el cabello, obviamente me puse a investigar lo que dicen de la Coca-Cola. La Coca-Cola contiene ácido fosfórico y un pH muy bajo, que al entrar en contacto con el cabello hace que la cutícula se tense y el cabello se ponga muchísimo más suave, y la gente que tiene el cabello rizado, ese rizo se le defina muchísimo más. Y esa es la razón de que en algunos casos el cabello quede muchísimo más suave y los rizos definidos. También se habla de que la Coca-Cola te da volumen, pero ahí entra un asunto en el que yo sí es verdad que no estoy de acuerdo. Hay gente que se lava el cabello o se aplica Coca-Cola en el cabello y se deja la Coca-Cola en el cabello. El azúcar se pega a tu cabello y esto obviamente es lo que hace que te da el efecto de volumen. ¿Por qué? Porque tu cabello está súper pegajoso, no va a estar obviamente ni suave y mucho menos liso, sino que te va a dar el efecto de volumen, pero es por todo el azúcar que tiene pegado. También hay personas que no recomiendan lavarse el cabello con la Coca-Cola porque esta, al entrar en contacto con tu cuero cabelludo y obviamente con tu cabello, reseca y deshidrata. También dicen que al entrar en contacto con tu cuero cabelludo, esto se va obviamente al flujo sanguíneo y el ácido fosfórico provoca desmineralización ósea. Entonces, a todo esto, yo decidí lavarme el cabello con Coca-Cola porque dije, mira, yo me lo voy a poner una sola vez, no voy a estar inventando mucho con esto. Y agarré, señores, como ya les dije, mi Coca-Colita y me hice un moñito aquí porque yo tengo una teoría de que el cabello se moja más rápido si usted lo tiene moñito que si lo tiene suelto. Obviamente me la dejé allí como por media hora. Y a la hora de lavarme el cabello, me lavé mi cabello con mi champú normal, el de 13ml, que yo siempre utilizo, el hidratante, porque obviamente yo me tengo que seguir con mi rutina para ver si el lavarme el cabello con Coca-Cola me ofrece algún plus, porque si no, realmente yo no le veo ciencia. Me lavé mi cabello con mi champú y sí tengo que decir una cosa. Cuando me estaba mojando el cabello, ¿verdad? Porque yo primero me mojé el cabello para sacarme la Coca-Cola. Yo sentía todo el cabello grasoso. O sea, no me pregunten qué pasó allí, pero realmente yo sentía, no en las raíces, ¿verdad? Que ahí es por lo general donde uno tiene la mayor grasa en el cabello. Yo sentía todo el cabello grasoso. Yo me decía, sí, Dios mío, como grasita que tenía. Realmente sentía el cabello muy grasoso. Y cuando me lavé el cabello con el champú, que es el hidratante, que es el 13ml, que eso es una cosa fabulosa, yo no sentía el cabello tan suave como lo siento normalmente. Obviamente, esto se lo estoy achacando a la Coca-Cola. Yo decía, bueno, aquí la cosa no está tan suave como antes. Después me apliqué mi mascarilla, la de macadamia, y también tengo que decir que no sentía el cabello tan suave como siempre. Yo lo dejé así, normal. Y señores, tengo que decirles que aquí está el cabello. A pesar de que no sentí el cabello tan suave y tan hidratado con la mascarilla y con el champú, hoy en día sí puedo decirles que yo siento el cabello súper, súper suave. O sea, yo lo veo con muy buen brillo. No voy a decir que tiene más brillo que de costumbre, porque la verdad es que no, porque hasta Luis me dice, bueno, yo no te veo mucha cosa en el cabello, pero sí, yo me lo siento muchísimo más suave, muchísimo más suelto que en otras ocasiones. Eso sí tengo que decir. Hay gente que dice que la Coca-Cola lo que hace es enredarte el cabello, pero yo creo, señores, que eso es
A las personas que se dejan la Coca-Cola, porque es que yo he visto gente que agarra la Coca-Cola, se la echa y se deja eso en el cabello para que se seque y dice, mira, wow, mira cuánto volumen. Claro que te va a dejar volumen porque tienes azúcar en el cabello y el cabello tiene, o sea, está pegajoso. Obviamente te va a dejar volumen. Yo no puedo hacer eso porque yo no puedo andar con el cabello todo pegajoso. No, ni lo siento por el volumen. Yo prefiero tener el cabello así, sin volumen, que tener el cabello pegajoso. Y no puedo. No Y yo puedo. eso sí que no lo recomiendo. Dejarse la Coca-Cola en el cabello, eso yo no lo recomiendo para nada porque sí es verdad que el cabello contiene sustancias que son bastante nocivas. Entonces imagínense usted uno dejarse eso en el cabello, días van, días vienen. No, yo me lo dejé por media hora y se acabó, me lo quité. Es verdad que el cabello lo tengo más suave, lo tengo más suelto, lo tengo bastante desenredado porque hay veces que se me enreda más que todo en las puntas y esta vez no lo tengo enredado en las puntas. El brillo, yo no voy a decir que me aportó más brillo porque creo que tengo el brillo de siempre, pero sí, el resultado que he visto me ha gustado. ¿Que yo repetiría esto? No, yo no lo repetiría. Simplemente lo hice para ver qué tal, para ver si funcionaba y tal, como experimento, pero no volvería a ponerme la Coca-Cola porque realmente no vi ningún beneficio. Es posible que si lo hiciera constantemente tuviera mayores beneficios, pero la verdad es que para mí no vale la pena porque este resultado yo lo puedo conseguir fácilmente con una buena mascarilla y manteniendo mi cabello hidratado. Así que definitivamente yo creo que esto es a gusto de cada quien. Es igual que con lavarse el cabello con lavaplatos, que yo eso sí lo hago y lo recomiendo porque a mí me ha funcionado y de vez en cuando lo hago, eso sí lo recomiendo. También recomiendo lo de hidratarse el cabello con la Nivea, que si ustedes no han visto esos videos, se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información, pero lavarse el cabello con Coca-Cola yo realmente no lo recomiendo porque no le vi ningún beneficio. Pero como siempre les digo, que no me haya funcionado a mí no significa que a ti no te vaya a funcionar. Así que si tú lo has usado y ves beneficio, me dice, mira, Ninoska, es que en la primera lavada no se ve. Eso se ve a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Me lo dejas en los comentarios porque, ¿verdad? Me encantaría leer tus comentarios. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si te gustó este video, si tienes algún comentario, alguna pregunta. Como siempre, me lo dejas allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está la campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.